Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que desde el 9 de septiembre es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practica el distanciamiento físico y salí solamente con las personas con las que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas cercanas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tenés síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1322. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Hoy más que nunca, cuídese. Si usted ha estado en contacto con una persona positiva de COVID-19 y le indicaron aislamiento, debe de mantenerse en su casa por el tiempo que le indicaron, para evitar enfermar a otros. Detenga el contagio. Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Thank you.
Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Nueve de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares. Buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y la atención, la actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien nos acompaña este jueves 24 de septiembre y quien nos detallará una actualización de las aperturas aéreas en nuestro país. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones del país, puede visitar el sitio presidencia.gov.cr/alertas. Repetimos, presidencia.gov.cr/alertas. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico para este jueves por parte de la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera. Al 24 de septiembre, el país registra un total de 1.400 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 278 son por nexo epidemiológico y 1.122 son por laboratorio, para un total de 69.459 casos confirmados. Se contabilizan ya 26.554 personas recuperadas. 610 personas se encuentran hospitalizadas, 253 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad de los 1 a los 91 años. Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, de estos son 7 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va de los 53 a los 88 años. En total se contabilizan 795 decesos por COVID-19, de los cuales 307 son mujeres y 488 son hombres. Por edad son 254 adultos y 541 a adultos mayores. Muchas gracias a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. Antes de pasar con el ministro de Turismo, les recordamos el sitio presidencia.gov.cr/alertas para consultar las medidas de cierre y apertura y operación. A continuación escucharemos al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muy buenas tardes, don Gustavo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la sala de transmisión y especialmente muy buenas tardes a los costarricenses que siguen esta transmisión. Quiero referirme al proceso gradual de apertura a las fronteras internacionales en el que hemos venido transitando. La apertura al turismo internacional es una forma con riesgo controlado de reactivar la economía. El mecanismo gradual que hemos seguido permite poner todos los procedimientos a prueba. Es una especie de laboratorio, de prueba piloto para poner todo a prueba y quiero reportar que al día de hoy no hay personas que hayan ingresado al país con el contagio del virus y no tenemos reportes de que las personas que han ingresado al país como turistas desde el 1 de agosto hayan contraído el contagio del virus.
Con lo cual, podemos decir que la prueba da como resultado que los protocolos internacionales de aeropuertos, de aerolíneas y en las empresas turísticas en Costa Rica han sido adoptados de manera muy exhaustiva y muy exitosa. Quiero referirme al país México, a la República de México, como mercado de origen de turistas para Costa Rica. México es un mercado que genera al año más de 90,000 visitantes, con lo cual es el tercer país generador de turistas para Costa Rica. El primero es Estados Unidos, el segundo es Canadá y el tercero es México. Para ser exactos, en el año 2019 recibimos 97,173 visitantes de México por todas las vías de ingreso. Se trata de un mercado cercano. Los vuelos directos entre Costa Rica y México son de un poquito más de 3 horas y, dependiendo de las conexiones, de 4 horas. Hay una excelente, o al menos antes de la pandemia, había una excelente conectividad aérea entre México y Costa Rica. Al menos 3 aerolíneas sirven estos dos países de forma directa, como Aeroméxico, Interjet y Volaris. Y hay otras aerolíneas que tienen conexión entre los dos países de manera indirecta, como Avianca y Copa. Hay un estudio que el ICT desarrolla todos los años para entender el mercado meta de cada uno de los países. Se llama el Estudio de Mejores Prospectos. Y el Departamento de Investigación del ICT ha determinado que de todas las personas que viven en México, 500,000 corresponden al mercado meta de mejores prospectos para Costa Rica. Es decir, todavía se trata además de un mercado donde tenemos margen para crecer, dado que estamos recibiendo 97,000 turistas. Es así como, en vista de la situación favorable pandémica que se ha observado en los últimos días en México respecto de contagios por 100,000 habitantes, a partir del 1 de octubre, Costa Rica habilita a personas residentes o ciudadanas de México a ingresar a Costa Rica como turistas, cumpliendo los requisitos ampliamente divulgados. En segunda instancia, quisiera referirme a una ampliación de los Estados Unidos, que conforman la lista de estados permitidos. El estado de Ohio, en los Estados Unidos, se incorpora a la lista de estados permitidos a partir del 1 de octubre. Y quisiera reconfirmar al estado de California para el 1 de octubre también. Los estados que se han habilitado tienen actualmente una condición epidemiológica muy positiva, similar o mejor a la curva de contagios que tiene Costa Rica en los últimos días. Y con este anuncio quedan habilitados 21 estados en el proceso gradual. Y quiero agregar a Jamaica como otro más de los países para los cuales Costa Rica, a partir del 1 de octubre, tiene conectividad aérea abierta. Una y otra vez aprovecho la oportunidad para hacer un continuo llamado a las empresas del sector turismo para que sigan adoptando de manera muy exhaustiva los protocolos de prevención. A nosotros, los costarricenses, que tenemos la oportunidad de hacer turismo nacional, seguir expresando amor por Costa Rica, ¿cómo? Haciendo turismo nacional con responsabilidad, haciéndolo con todas las medidas de prevención del caso, con la burbuja social, con distanciamiento, con lavado continuo de manos y con protección facial. La observancia de la adopción de protocolos, tanto de las empresas como de nosotros los costarricenses, es crítica para la continuidad de estas medidas de apertura que, al final de cuentas, como hemos conversado en otras oportunidades, significa proteger el empleo de cientos de miles de costarricenses. Quiero terminar con una noticia muy positiva que recibimos muy recientemente. Playa Hermosa, en el cantón de Garabito, provincia de Punta Arenas, ha sido declarada como Reserva Mundial de Surf. Esto es una designación muy importante. Lo entrega una organización sin fines de lucro estadounidense que se llama Save the Waves Coalition, una organización no gubernamental que es muy conocida en la industria del surf por su labor de protección de los ecosistemas marinos y de las costas. El objetivo de este reconocimiento es preservar y potenciar los atributos ambientales, culturales
económicos y comunitarios característicos de la zona. No es poca cosa, les quiero comentar que al día de hoy solo había 10 playas en el mundo caracterizadas como reservas mundiales de surf: Malibú en California, Ericeira en Portugal, Manly Beach en Australia, Santa Cruz en California, Huanchaco en Perú, la Bahía de Todos los Santos en Baja California, México, Punta de Lobos en Chile, Gold Coast en Australia, Guarda do Embaú en Brasil, Nusa Heads en Australia y ahora una onceava playa que es Playa Hermosa de Costa Rica, y lo digo con un gran orgullo. Termino diciendo repitiendo lo que dijo la organización: Costa Rica es un modelo de desarrollo sostenible que ha priorizado la conservación de los recursos naturales, convirtiéndolo en un destino favorito para los surfistas viajeros que vienen a disfrutar de la naturaleza y de la rica y cálida cultura tica. Así es que en el contexto del 27 de septiembre próximo, que es el Día Mundial del Turismo, esto es una noticia muy agradable, creo que es un homenaje a un sector turístico que para el caso de Costa Rica es una herramienta muy importante que combina protección de biodiversidad con progreso social y que nos ha dado una muy positiva imagen internacional. Muchísimas gracias y quedo disponible para consultas. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Le recordamos a la población que también en el sitio presidencia.gov.cr/alertas también se encuentra la lista de países de procedencia permitidos por vía aérea y los requisitos de ingreso turístico. Así que les recordamos presidencia.gov.cr/alertas. Iniciamos con el periodo de consultas. Invitamos al colega que se encuentra de manera presencial, don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, realizar sus consultas. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes a toda la audiencia. Don Gustavo, con las cifras que ustedes están manejando después de 2 meses de reapertura de las operaciones aéreas en el país desde el extranjero, ¿cuál es la expectativa de cara al inicio de la temporada alta, ahora en noviembre, como es usual en el país? ¿De qué zonas geográficas mundiales esperan ustedes ese flujo dentro de las condiciones que se están viviendo en estos momentos? ¿Y qué pasa con Florida? Porque usted acaba de anunciar una ampliación para el mercado estadounidense, pero sigue retenida la opción de Florida, la apertura hacia los vuelos de quizá el mayor emisor de turistas desde Estados Unidos hacia el país. Y la otra consulta, señor ministro, aparte de lo que es el turismo internacional, ¿cómo han visto ustedes en las recientes semanas los reportes de parte del sector turístico nacional en cuanto a la recuperación luego del proceso de reapertura que se ha dado? Don Edgar, muchas gracias por sus consultas. Su primera consulta sobre nuestra expectativa del proceso de reapertura de cara a la temporada alta, muy importante lo que usted está mencionando. Este proceso gradual ha coincidido con lo que tradicionalmente en Costa Rica es la temporada baja, o la que nosotros le llamamos en turismo la temporada verde del turismo, lo cual ha permitido que la gradualidad también nos ayude a poner a prueba todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Tanto a nivel de empresas como a nivel de los esfuerzos en aeropuertos, como la efectividad de los requisitos de ingreso, que finalmente tienen como objetivo proteger la salud de los costarricenses y proteger la salud de los mismos turistas. El proceso de apertura, don Edgar, tiene muchos factores que podemos controlar y otros que no podemos controlar. Le quiero mencionar un ejemplo. La apertura con el mercado europeo se hizo a partir del 1 de agosto y los resultados han sido bastante discretos, ¿verdad? Solo hemos recibido unos 4 vuelos por semana que han venido con factores de ocupación no muy altos, y eso responde al hecho que los mercados de origen, las personas que viven en nuestros mercados de origen, también están viviendo su propia realidad pandémica y también necesitan ir recuperando la confianza para viajar. Desde esa perspectiva, nosotros lo que sí está en nuestro alcance es comunicar constantemente a nuestros mercados de origen
los protocolos de prevención de contagio y el hecho de que Costa Rica, de una manera muy gradual, pero muy, muy firme, tiene sus fronteras abiertas a esos países europeos. En el caso de los Estados Unidos, tenemos clarísima la importancia de Estados Unidos como el principal mercado originador, y además tiene una particularidad, ¿verdad? Estados Unidos es una unión americana, es una unión de 50 estados que la gran mayoría de ellos tienen el tamaño, tienen el tamaño de país. Y el análisis que se hace es muy constante porque la situación pandémica evoluciona muy rápido, puede evolucionar muy rápido para bien o para mal. Nuestro objetivo es que todos los factores que estén en nuestro alcance estén absolutamente bajo control de cara a esa temporada alta. Y si las condiciones epidemiológicas en los mercados de origen, más las condiciones epidemiológicas en Costa Rica, que yo firmemente creo que está en las manos de los costarricenses controlarlas, si eso se mantiene en esta línea, vamos a ir viendo cada vez más aperturas hasta que eventualmente podamos tener los principales mercados de origen 100% abiertos. No es responsable de mi parte dar fechas, no sería responsable de mi parte dar una certeza, porque el análisis es constante y tiene que ver con algunos factores que nosotros no controlamos. Le quiero mencionar otro factor muy importante. Los requisitos de ingreso incluyen la prueba PCR COVID negativa de 72 horas. En algunos mercados de origen, esa resulta ser una prueba un poquito difícil de obtener. Bueno, estamos constantemente en conversaciones y en análisis de otras posibilidades que van surgiendo en el mundo y que la situación pandémica le ha metido, digamos, una energía a la ciencia en el mundo para ir avanzando, incluso en procesos de testeo para el COVID. Costa Rica misma necesita avanzar en procesos de testeo. Bueno, cuando sea el momento adecuado y haya pruebas que son epidemiológicamente sólidas y un requisito más sencillo de cumplir, sin duda Costa Rica lo adoptaría. Respecto de su segunda pregunta, ¿cómo ha sido el proceso de recuperación del sector? El sector sigue en un estado muy delicado, ¿verdad? El llamado que hemos hecho al turismo nacional ha sido respondido por el costarricense y realmente ha significado cierto nivel de alivio para las comunidades turísticas, especialmente en los fines de semana largo y en los que una y otra vez agradecemos por un lado a los costarricenses que lo hacen y les solicitamos encarecidamente que lo hagan con responsabilidad. Pero eso ha sido solamente un alivio. Yo me sigo solidarizando una y otra vez con la situación complicada que está viviendo el sector turístico, que ve la situación de empleo turístico compleja. Pero bueno, estamos haciendo esfuerzos constantes para, no perdiendo el balance del manejo sanitario de la pandemia, ir pudiendo dar pasos graduales pero firmes en apertura para que cada día vengan más turistas a aliviar la situación económica de esas empresas. Precisamente, don Gustavo, sobre el tema del desempleo en el sector turismo, ¿cuál es el nivel de conversación, particularmente con los grupos operadores más grandes de hoteleros del país en las áreas más visitadas, en cuanto a la reactivación de esos niveles de empleo que tanto afectan en zonas muy marginales, zonas costeras, particularmente Guanacaste, Limón, el sur del país? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a impulsar ese nivel de recuperación del empleo en el sector turismo? Gracias, don Edgar. Turismo, antes de la situación pandémica, generaba casi un 9% del empleo en Costa Rica, un 8.8%. 600.000 personas dependían directa e indirectamente de este sector, lo cual nos da una y otra vez el norte hacia dónde debemos ir, ¿verdad? Esta es una industria que realmente tiene la capacidad de reactivar el empleo. Desde el ICT nosotros dialogamos muchísimo con todas las cámaras del sector privado, en particular con las que usted menciona de las zonas costeras, tenemos muchísimo diálogo. El nivel de actividad económica actual del turismo no le está permitiendo a todas las empresas recuperar todos los empleos, ¿verdad? No han todavía llegado suficientes vuelos de regreso a Guanacaste ni al aeropuerto Juan Santa María como para que la recuperación del empleo sea la que queremos. Hay un proceso gradual,
Pero bueno, a esa gradualidad estamos todos condicionados por el avance de la pandemia, ¿verdad? No hay que perder la mirada en la situación sanitaria que está viviendo el país, pero tenemos la firme convicción de que turismo es una herramienta con un riesgo epidemiológico relativamente bajo comparado con otros sectores económicos para seguir transitando por la ruta de la reactivación del empleo. Muchas gracias, gracias a don Edgar Fonseca. Esta tarde no contamos con consultas por parte de los medios regionales, así que damos por concluida este periodo de consultas. Le recordamos a la población y medios de comunicación que pueden consultar el sitio presidencia.go.cr/alertas, repetimos, presidencia.go.cr/alertas. En este sitio podrán consultar las medidas de cierre, apertura, operación, además de la lista de países de procedencia permitidos vía aérea y los requisitos de ingreso turístico que mencionó esta tarde el ministro de Turismo. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Le agradecemos al señor Gustavo Segura la participación. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.